subiéndome la línea para poder permitirme contrarrestarlo antes de que haga mi contrarreste a mí. Creo que el avance, pero que no me mate todavía. Permito que Sorbel entre, aunque no logro bajar de la línea. Prefiero recibir uno de daño que dos. Para hacer la primera misión no está tan fácil. Campaña Unión de Metal, capítulo 2. Cambio esta carta porque no me gusta.
No tengo nada para avanzar, así que no uso nada. No quiero que muera, por eso no la mando por aquí. Ahora la cosa está en avanzar. Tengo los 7 de mana por si llega a invocar algo poderoso acá enfrente mío. Mantengo mi línea. Logré contrarrestar, avanzar, llegar. Nos tumbamos ambos la línea, pero yo fui mejor. Problemático, más bien. Yo tampoco me muevo así, pero creo que apenas por ser un castillo me obligará a atacar. Yo sobreviviré. No vuelvo a atacar. La cosa es que él no puede invocar en el inicio de su turno lo que él quiere invocar, porque hay alguien enfrente. Había alguien enfrente. No renta, pero tengo mana suficiente y no quiero ir por varias líneas.
quiero que su línea avance. Así que lo voy a estar contraatacando. Ya que ambos cuestan, hacen lo mismo. Pero una puede entrar en este turno. Tiene sobre todas formas 4 de maná. Pues no lo sale esta de una vez. Así para después, cuando necesite maná, pues ya tengo una más barata que hace casi lo mismo. Como otra facción físicamente fuerte. Campaña Unión de Metal, capítulo 3. Eso para que avance, pero quisiera que no muriera en este turno. Para poder activar su efecto. Pero no resultó. Cuando atacas un nido más débil, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo? Ah, pues sí, ahora yo soy más fuerte.
Cari. Solo por no gastar parte del mana. Decidir morir. Creí que construcción era un edificio. Entonces, ¿por qué me atacó así de esa forma? Venía por aquí y me atacó por el lado. No puedes avanzar. Si morí de ti una unidad aleatoria al lado. Cambio esta porque no me hace falta. Y también tiene otra unidad aleatoria por detrás. Un 2, 1, 2. Toda esta cosa no sirve mucho a cabo, no creo. Aquí está, amigo. Es que no quiero esperar hasta que llegue aquí abajo para defiendo. No, porque eso no puedo gastar, mano.
Más variado que el deck, que el otro no es tan potente numéricamente y tiene efectos interesantes que el otro, sino que el otro sí es fuerza bruta, el de nieve. Mejor el mazo, antes no lo había modificado en nada. Puse estas cartas, solo miré las cartas que fueron más poderosas numéricamente o que fueran muy rentables. Ya pasada creo que casi lo logro, pero lo hice mal. Incluso en esta creo que fue. Es que el problema es que generalmente invoco un edificio que genera dos unidades cada turno. Unidades de fuerza de cada turno. Eso más ocuparme las demás me queda muy difícil. Aunque consigo destruirla, es demasiado. Ya después. Demasiado pobre.
No tengo cómo enfrentarme a eso. Dejaré que me toque por si te puedo. No se le facilita tanto atacarme directamente, pero puede. Entonces soy arriesgado. Sabe casi yo que detesto. Esta es una de las tropas super que él tiene. Cuando muere, vuelve a revivir. Otra vez en el campo, no lo tiene que volver a invocar. Nos vamos a encargar de él. Vamos a evitarlo y vamos a avanzar. Vamos a hacer un ataque potentísimo, espero. Con este lado. Y ya, eso es todo lo que espero. Lo que espero ganar, porque a la larga obviamente no puedo mantener una batalla de cartas más fuertes que las mías. Por mucho. Debe conseguirlo. Yo sé que puede. Ya la siguiente vuelvo con el mazo normal.